Halo Combat Evolved es un videojuego de shooter ciencia ficción que salió en 2001. En la historia de este videojuego vemos a John, el Master Chief, descubrir un anillo gigante terraformado en medio del espacio, un artefacto que esconde un oscuro secreto, mientras que la humanidad combate un ejército de aliens que se tiene como objetivo destruir la humanidad. La serie de Halo de Paramount Plus ya está muy cerca, así que me pareció buena idea hablar de uno de los videojuegos que más jugué en mi niñez. Conozco muy bien este videojuego, todos sus rincones, easter eggs e incluso formas poco convencionales de pasar sus niveles. Debo aclarar que aquí no verán gameplays, pero sí tengo un conocimiento bastante amplio sobre esta primera trilogía de Halo. De forma resumida, Halo Combat Evolved es un videojuego que amo, no solo por su historia o por sus increíbles gráficos que siguen vigentes después de 20 años, sino porque es un videojuego sumamente divertido. Puedes usar armas alienígenas, puedes conducir un tanque, puedes hacer volar a los aliens a decenas de metros de altura, y mi personal favorita, ese hermoso rifle de francotirador con el que puedes matar a los malos, y si estás lo suficientemente lejos, puedes ver cómo entran en pánico porque no saben de dónde fregados viene la bala que los está matando. Es un videojuego que es muy divertido incluso cuando estás aburrido. Si no quieres continuar con la campaña o no quieres jugar el multijugador, siempre puedes traicionar a tus compañeros y ver cómo se desata el infierno cuando los Marines tratan de matarte. Es divertidísimo. Está muy claro de dónde toma la inspiración Halo. Vemos muchos elementos de Halo que se inspiran en la saga de Star Wars. Varios elementos como un arma gigante destructora de planetas, espadas láser, viajes interestelares, es muy claro de dónde viene la inspiración de Halo, pero incluso con todos estos elementos que toma prestado, es increíble cómo Halo pudo construir su propia historia tan original. Una historia con un lore tan amplio que cuando llegó la tercera entrega de Halo, todavía había mucho misterio y misticismo detrás de este universo. Un lore tan amplio, tan lleno de posibilidades que es comprensible porque hoy en día Halo es una de las sagas de videojuegos más sobreexplotadas. En tan solo su primera entrega, Halo nos dio varios de los mejores niveles en toda la saga de Halo. El cartógrafo, las fauces, la sala de control, niveles tan épicos, tan llenos de detalles, que igual puedes derrotar a los malos que están por alguna zona y es igualmente entretenido ir a explorar porque el arte puesto en este videojuego es increíble, es hermoso. Puedes sentir en cada sección la majestuosidad del Halo. Pero creo que Halo no sería la saga de videojuegos que conocemos hoy en día si no fuera por el compositor Martin O'Donnell. Un compositor que ciertamente no es el más famoso comparado con otros, pero sí es el héroe que le dio el alma a esta saga de videojuegos. La música que escuchamos aquí es en su mayoría sintética, lo cual queda como anillo al dedo para los videojuegos que salían por aquel entonces. Pero la cosa es que su música no solo se oye bien y ambienta de forma adecuada el videojuego, sino que la composición es genuinamente épica. Probablemente mi parte favorita del videojuego es cuando el Master Chief está explorando unas instalaciones subterráneas, tratando de encontrar al Capitán Keyes y descubre algo que es incluso más peligroso que la raza de alienígenas tratando de exterminar la humanidad, un zombie alienígena llamado Flood. Creo que esta escena está mucho más llena de suspenso y tensión que producciones de Hollywood actuales. Creo que es mi escena favorita porque aquí el videojuego ya no es tan divertido, sino que le agrega un verdadero sentimiento de incertidumbre y peligro. Pero Halo no es un videojuego perfecto. De hecho, es bastante repetitivo e innecesariamente largo en algunas ocasiones.
Estoy seguro de que si tú has jugado el videojuego, seguro pensaste inmediatamente en la biblioteca. Niveles tan largos y repetitivos que pueden llegar a convertir su campaña en algo tedioso y detienen por completo este sentimiento de epicidad. Y cuando el videojuego no le basta con ser repetitivo y tedioso, a veces hay que repetir niveles. En un nivel hay que ir de punto A a punto B y en el siguiente tienes que regresar de punto B a punto A. Halo Combat Evolved es una obra maestra con fallas muy notorias, pero toda una joya a fin de cuentas. Es un videojuego que marcó un antes y un después, no solo en los shooters, sino en los videojuegos en general. Y con una muy buena razón. Halo ahora tiene su propia serie en live action en streaming. Y me alegra que este sea el primer videojuego del que hablo en este canal. Le voy a dar a Halo Combat Evolved un 9.6. Amigos, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el review, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal de YouTube y puedes comentar lo que tú opines de este videojuego en la caja de comentarios. Mi nombre es Alan, gracias por ver. Paz.